A medida que la ciencia del hombre avanza, surge una tremenda incógnita. ¿Será nuestro planeta el único habitado por seres racionales como nosotros? De ser así, ¿llegaremos a conquistar esos mundos? ¿O por el contrario, sus habitantes vendrán a someternos a su dominio? De ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México. Nos estamos acercando a su planeta. Ha llegado la hora de transmitir nuestro mensaje a los terrícolas. No se asusten. Es un nuevo programa. Lo que vosotros estáis viendo en vuestras pantallas no es mía. Es una realidad. Qué interesante, ¿verdad? Tampoco somos actores que estamos representando un teledrama de terror. No, qué va. Esta es nuestra verdadera apariencia. Somos habitantes del planeta que vosotros llamáis Marte. Hemos perdido totalmente el control de las transmisiones. Sirviéndonos de nuestro adelanto científico que supera el de vosotros en más de 5 siglos terrestres, hemos interceptado todas las televisiones del mundo. Vuestros radares, de los que estáis tan orgullosos, son impotentes para detectar nuestra llegada a la Tierra. Pero vosotros, los terrícolas, en lugar de utilizar vuestros adelantos científicos en provecho de la humanidad, los empleáis para vuestra propia destrucción. Mientras luchabais con armas elementales, vosotros erais las únicas víctimas de vuestra ambición y egoísmo. Pero con el descubrimiento de la energía nuclear, y debido a vuestros locos experimentos con la bomba atómica, estáis a punto de trastornar nuestro sistema planetario. Pero antes de que esto suceda, queremos advertiros que estamos dispuestos a desintegrar a todos los habitantes del planeta Tierra. Y conocedores del carácter de los terrícolas, sabemos de antemano que vais a dudar de nuestro mensaje y que no tomaréis en serio nuestra advertencia. Por lo tanto, a través de uno de vuestros países, México, nos veremos obligados a daros una tremenda prueba de nuestra determinación y poderío, pues poseemos armas con una potencia 100 veces superior a las vuestras. He aquí nuestra advertencia. Todos los gobiernos de la Tierra deberán aceptar el desarme total. Eliminarán fronteras, unificarán su idioma y establecerán un gobierno mundial que, sin diferencias de razas o de credos, fomente la fraternidad entre los terrícolas, renunciando para siempre a las guerras. De otra manera, nos veremos en la necesidad de aniquilarnos.
Nuestro cerebro electrónico planetario indica que los terrícolas no han tomado muy en serio nuestras advertencias. Ellos están convencidos que nuestra aparición en sus pantallas de televisión solo fue una comedia. Descenderemos en una región boscosa. En cuanto lo hagamos, tú saldrás de la nave y localizarás un lugar público. Déjate ver por los terrícolas. Y después, desintégralos con el ojo astral. Solo así tomarán en serio nuestras órdenes. El oxígeno de la Tierra puede causarles la muerte, pero con estas cápsulas evitarán la asfixia. Y los marcianos procedentes, según ellos, de un mundo más civilizado que el nuestro y cuyo progreso científico sobrepasa al de la Tierra en más de 500 años, cometen, sin embargo, el mismo fatal error de que nos acusan: pretender imponernos la paz y la fraternidad humana por medio del terror y de la fuerza, olvidando, pese a su adelanto, que la violencia solo engendra destrucción y odio. ¡Rápido! Y ahora, muchachos, cada quien agarre su pareja y empujándose nada más, sin hacerse daño, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuántas veces te he dicho que el arte de la defensa personal no es para hacer daño deliberadamente? Tu destreza solamente debes utilizarla para repeler una agresión y para... Y para defender a los débiles e indefensos, ¿verdad, Santo? Exactamente, has aprendido bien la lección, Luisito. Vamos, ahora siga luchando como dos buenos deportistas. Come on.
Llévate a los niños inmediatamente. Sí, vamos. Cumplida. El terror está apoderándose ya de los terrícolas. Sin embargo, uno de ellos que viste extrañamente y que se cubre el rostro con una máscara de plata estuvo a punto de entorpecer nuestros planes. No pude desintegrarlo. Hubiera sido un error. Es un hombre de una fuerza y de una habilidad extraordinaria. Esa es la clase de terrícolas que debemos llevar a nuestro planeta. Yo personalmente me encargaré de capturar a ese enmascarado y traerlo a la nave. La extra, misteriosa desaparición en un campo deportivo. La extra, desaparición de millares de personas. La extra, catástrofe en un campo deportivo. La extra. Toda la prensa informa exactamente lo mismo que usted me ha narrado, Santo. ¿Qué puede haber sido ese ser sobrenatural? Ese monstruo despiadado que desintegra hasta niños inocentes. Tengo varias teorías, pero todas ellas parecerían demasiado fantásticas. Se ha especulado sobre la posibilidad de que se trata de una potencia bélica que quiere dominarnos, cosa que yo no creo. Por la descripción que usted me ha dado de ese ser increíble, estoy seguro que procede de otro planeta. Es lo mismo que yo pienso, profesor. ¿Cerraste bien todas las puertas? Sí, mujer, no te preocupes. El ultimátum de mi planeta, dudasteis de la realidad de nuestra existencia. Si no es porque Santo, el enmascarado de plata, se le echa encima, nos desaparece a todos. Hemos dado una prueba irrefutable de nuestro poder destructivo. Es necesario que entendáis que no existe sobre la Tierra poder científico ni militar que pueda contra nosotros. Y con la misma facilidad con que desintegramos a los asistentes de vuestro campo deportivo, podemos destruir a todos los habitantes de este planeta. Algo hace para suponer que el desaparecido continente de la Atlántida estuvo habitado por una raza que también poseía un ojo astral. ¿Quiere decir, profesor, que otros planetas pueden estar habitados por seres semejantes? ¿No es eso? Aquí el profesor Odorica. ¿Quién habla?
Santo. Me avisan de la universidad que los marcianos están transmitiendo otro mensaje por televisión. Elegimos a México debido a que se ha destacado como un país pacifista, proclamando la desnuclearización de su territorio. Tenemos, pues, la esperanza de que su voz sea escuchada por las demás naciones. A partir de este momento empezaremos a llevar a cabo nuestro plan trazado de antemano. Toda resistencia será inútil. Es la última advertencia que dirigimos a los terrícolas. Ahora, os devolvemos el control de vuestros aparatos. Señoras y señores, por increíble que parezca, lo que ustedes acaban de ver y escuchar en sus pantallas es una terrible realidad. Ustedes acaban de escucharme y saben el significado de mis palabras. Usted enmascarado de plata presenció lo ocurrido en el campo deportivo. Son ustedes unos asesinos. Un cerebro privilegiado como el suyo, profesor Ordorica, y un hombre de su fuerza y de su integridad enmascarado de plata serán la semilla de una nueva humanidad terrícola más avanzada científica y moralmente. ¿Habla usted de moral cuando ha venido a nuestro planeta a matar a seres indefensos y a niños inocentes? Fue necesario hacerlo. De grado o por fuerza, los terrícolas tendrán que aprender a vivir en paz. Los medios de que ustedes se sirven para pacificarnos solo pueden calificarse de criminales. Más criminal hubiera sido permitirles desatar una guerra nuclear que no solamente los destruiría a ustedes, sino también a otros planetas en donde hay vida como en el vuestro. Ustedes no son los amos del universo. Cuidado, enmascarado. No quiero hacerles daño. Ustedes dos tendrán que acompañarme a nuestra nave espacial. Bastará con que me tomen de la mano. Momentáneamente, profesor. No tiene usted más que tocar mi mano y el dial de mi cinturón os materializará en la nave. Vamos, profesor. No se resista. Es evidente que estaba asfixiándose, pero en cuanto tomó una de estas cápsulas, se repuso inmediatamente. Voy a analizarlas cuidadosamente.
casa. Dios santo. La apariencia marciana aterroriza a los terrícolas y entorpece nuestros planes. ¿Por qué había de aterrorizarlos si nuestros cuerpos son más perfectos y están más evolucionados que los de ellos? Todo es cuestión de conceptos. Tenemos que cambiar de aspecto. Entremos a la cámara transformadora. Identidad marciana, de ahora en adelante nos comunicaremos usando nombres mitológicos de los terrícolas. Yo, como jefe de nuestra nave espacial, seré para ustedes Argos. Tú, como uno de nuestros sabios más destacados en la computación del tiempo y del espacio, te llamarás Cronos. Tú, que tal vez tendrás que usar de tu invencible poder hipnótico, serás Morfeo. A ti, que entre los marcianos eres un caso único de fuerza física, te llamaremos Hércules. Hércules es el único de entre nosotros que podrá emplear su fuerza física en contra del enmascarado de plata. Y tú serás Afrodita, pues emplearás tu belleza terrícola sobre aquellos cuyos servicios no sean indispensables. Tú, que tienes la serena belleza de la luna, serás Selene. Tú serás Artemisa. Y tú serás Diana. Habiendo adquirido esta desagradable forma humana para lograr nuestros planes, no olviden lo siguiente: que nuestro ojo astral ya no podrá funcionar para desintegrar o paralizar a los terrícolas. Dependeremos exclusivamente de nuestros cinturones, tanto para protegernos como para apoderarnos de ellos. ¿Tampoco funcionará cuando tengamos que hacernos invisibles? Tampoco. Cuando entremos en acción, tendremos que obrar con rapidez. Nuestra apariencia humana será de breve duración y para recuperarla, tendríamos que volver a la cámara transformadora. Si el enmascarado de plata
vuelve a oponer resistencia o amenaza nuestras vidas con su fuerza, ¿debemos destruirlo? Con los proyectos que tengo, de nada le servirá su fuerza. Y podemos capturarlo vivo. Tanto él como el profesor Ordorica son magníficos ejemplares que a toda costa debemos llevar a nuestro planeta. ¿Qué contienen esas cápsulas, profesor? Están compuestas de sustancias químicas que sirven para oxigenar sus pulmones. Es evidente que nuestra atmósfera los asfixia. En otras palabras, sin esas cápsulas morirían. Mire usted, Santo. Este es una especie de ojo astral que seguramente les sirve para ejercer una poderosa influencia hipnótica o para desintegrar a sus enemigos. Pero ¿cómo apoderarse de ellas? ¿Cómo poder llegar a su nave espacial cuya presencia en la Tierra ninguno de nuestros aparatos puede detectar? ¿Cómo impedir que lleven a cabo sus amenazadores planes, hasta ahora desconocidos por nosotros? Solo hay dos posibilidades. Una de ellas casi imposible. La otra. Este aparato de mi invención es un detector de vibraciones mentales. Debo ajustarlo a las vibraciones mentales de los marcianos. Dada la extraordinaria inteligencia de ellos, en los momentos de emoción o fuerte tensión, deben emitir vibraciones de muy alta potencia que este aparato puede captar. Cuando se disponen a hacer algún daño, por ejemplo, estoy seguro que esas vibraciones aumentan en intensidad. Y el aparato puede indicar de dónde parten las vibraciones. Exactamente. ¿Cuándo puedo contar con él, profesor? Mañana puede usted tenerlo. Y respecto a la otra posibilidad para descubrir la nave espacial y llegar a ella, apoderándose del cinturón de un marciano, he observado que haciendo girar el dial de su cinturón, se desintegran e integran a voluntad, seguramente donde les plazca. Lo veré mañana, profesor. Ahora voy a entrenar, pues ahora más que nunca debo estar en condiciones para cualquier ataque. No tiene objeto que oponga resistencia. Sea razonable. A que tenga contacto con nosotros para que se desintegre y vaya a nuestra nave espacial. Es cosa de segundos, profesor, y no entraña peligro ni dolor alguno. ¡Cuidado, Cronos! ¡El fuego acaba con el oxígeno!
Gracias, muchachos. Ha sido un entrenamiento verdaderamente útil. Útil para nosotros, que mucho tenemos que aprender de ti. Hasta la próxima, Santo. Y muchas gracias. Buenas noches. Nádale, que te vaya bien. ¡Santo! Ha llegado tu fin. No. Recuerda las instrucciones de Argus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santo? Eso quisiera yo saber. Solo recuerdo que dos mujeres muy bellas se acercaron poco a poco a nosotros y después nada. Que vi esos marcianos en la televisión,
No he podido conciliar el sueño. Dicen que están ocurriendo cosas muy graves, pero que las ocultan para no alarmar al público. Yo le he dicho a mi marido que nos vayamos acá. Dígame, doctora Dalid, ¿con qué objeto nos mandó a llamar con tanta urgencia? Anoche tuvo lugar una reunión de hombres de ciencia y se llegó a la conclusión de que la invasión de los marcianos es ya un hecho irrefutable. Sin embargo, se tomó el acuerdo de que todo debe mantenerse en secreto para que no cunda la alarma. Pero corremos un grave peligro. Amigo Fernández, más grave sería la paralización de todas las actividades en la ciudad. Sobrevendrían la anarquía y el caos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes como industriales, yo como científico, debemos servirnos de todos los medios de publicidad a fin de convencer al público de que todo es una fantasía. En ese caso, tenemos que empezar por convencer a nuestras esposas. ¿Quiénes son? No las conozco. Científica ha sido verdaderamente un éxito. Entiendo que vas a lanzar una segunda edición. La tercera. Pero pienso suspenderla. ¿Ah, por qué? Porque la supuesta invasión de los marcianos de que hablo en mi libro ya no es una fantasía, es una tremenda realidad. Pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Mira. Suerte tienes. Puedo creerlo. Tampoco nosotros podemos dar crédito a lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que nos llevarán a Marte. Tenemos que hacer algo.
Todo es inútil. Nada podemos contra ellos. Tengo hambre. Y yo tengo sed. Esto es una infamia. Es alimento concentrado. Mucho más poderoso que vuestras vitaminas. Los alimentará y les quitará la sed. Dos pastillas para cada adulto y una para cada niño, cada 24 horas. Han hecho ustedes una magnífica labor sirviéndose de sus encantos terrícolas. Las felicito. Aunque en verdad, no me explico qué pueden ver los terrícolas en semejante apariencia. Ni nosotras tampoco. Esta apariencia es algo que causa repugnancia. Necesitamos más niños y otro grupo de adultos de cualidades especiales. Pero sobre todo al profesor Ordorica y al enmascarado de plata. En cuanto los tengamos en nuestro poder, regresaremos a nuestro planeta. Ese enmascarado de plata cada vez ofrece mayor resistencia, con peligro de nuestras vidas. ¿Cuál es el objeto de secuestrarlo cuando podemos llevarnos a otros terrícolas? Porque entre más lucha y se defiende, más me convenzo de que ese enmascarado de plata está superdotado. En cuanto lleguemos a Marte, le daremos muerte. A fin de que nuestros sabios estudien su cerebro, sus músculos y sus pulmones. ¿Con qué propósito? Santo posee la fuerza de que carecemos nosotros. Por medios científicos necesitamos reproducir las características de su constitución en los miembros de nuestro ejército espacial para cuando tengamos que invadir la Tierra. Una vez más, nos vemos en la necesidad de recomendar al público que debe mantener la calma, especialmente cuando tenemos la certeza de que los marcianos han regresado a su planeta. Todos los habitantes deben volver a sus actividades normales. La intensa propaganda llevada a cabo por todos los medios de publicidad para tranquilizar al público dio los resultados apetecidos. Los habitantes de la ciudad volvían a disfrutar de sus diversiones favoritas. Thank you.
lo vencerá. Y cuando lo tenga bien sujeto, lo desintegrará junto con él para llevarlo a nuestra nave espacial. ¿Qué diablo santo no le arranca la máscara en lugar de querer quitarle el cinturón? Yo tampoco lo entiendo. Thank you.
plan de fraude, Santo. Ya perdiste. No es un ser humano. Es un marciano. Thank you.
pronto fui víctima de sus encantos, pero sé quiénes son y lo que se proponen. ¿No vendrás con nosotras? Si no lo haces, podemos destruirte. No lo dudo. Pero ¿qué pasa si antes que lo hagan logro arrancarle sus cinturones? Funciona a la perfección, Santo. Basta con sintonizarlo así. Son las vibraciones mentales de los marcianos. Deben estar tramando otro atentado. 30 grados al norte. Aproximadamente a 10 kilómetros de aquí. ¿Cómo podré localizar el sitio exacto? La segunda aguja le señalará el lugar donde se encuentra. Le hemos explicado detenidamente nuestros propósitos. Y como hombre moral y religioso, tiene usted que comprender que nuestra finalidad es noble. Muchos son los errores y los pecados de nuestra humanidad. Pero tratar de violentar nuestras conciencias no me parece nada noble. ¿Pretender cambiar nuestra humanidad empezando por destruirla? No creo que sea una demostración de una raza superior. No estamos aquí para discutir con usted. Acompáñenos voluntariamente. ¡Padre Lorenzo! ¡Padre Lorenzo! ¡Ábrame! ¡Sé que está en peligro, padre! ¡No se acerque a ellos! Es la mejor oportunidad que se nos ha presentado para capturarlo. No reparen el medio. No aquí. Es la casa de Dios. Como usted ordene, Santo no entrará a esta casa, pero todos saldremos de ella. Thank you.
Pero mire, estoy de acuerdo. Pero ordéneles que dejen de luchar. Todos tenemos una misión que cumplir en la vida. La de usted está en nuestra nave. La de ellos, ya verán cómo decidirla. El Señor es el único que puede salvarnos. Oremos. Déjese de oraciones, padre. La época de los milagros ha pasado ya. ¿No se da cuenta del momento en que vivimos? Padre nuestro, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Piloto, ha llegado la hora de alimentar a los prisioneros. En nuestro empeño por capturar al enmascarado de plata, ya hemos prolongado demasiado tiempo nuestra permanencia en la Tierra. No podemos regresar a nuestro planeta sin el profesor Ordorica ni el enmascarado de plata. Cuando entre el marciano con el alimento, lo atacaremos. Si tenemos éxito, mientras unos lo sujetan, otros saldremos para atacar a los demás. Si fracasamos, haremos volar la nave. Es preferible morir a que nos lleven a Marte. ¡Vamos! ¡Cuidado con el control! ¡Hará explotar la nave! Ellos. Estamos definitivamente perdidos. Desde que el profesor Ordorica los atacó con fuego, no han hecho otro intento de capturarlo. Esta vez no fallará. Veamos dónde se encuentra. Adelante. ¿Qué debo el honor de su visita? Ya lo olvidó, profesor. Venimos a recordarle que esta noche tiene lugar el homenaje que hemos organizado en su honor. Se los agradezco mucho, pero tendrán que suspenderlo. Han olvidado que hemos sido invadidos por los marcianos y que nos amenazan con destruir la humanidad. Precisamente por eso tenemos que llevarlo a cabo. Escuche usted, profesor Ordorica. Desde hace varias semanas se viene comentando dicho homenaje. Si lo suspendemos, lo atribuirán a la invasión de los marcianos y volvería a cundir la alarma.
Yo creo que ustedes no se dan cuenta del peligro que corremos. Nos damos tanta cuenta como usted, profesor. Pero hemos decidido ocultarlo. Pues de otra manera, el pánico causaría iguales o peores desgracias que los marcianos. ¿Se imagina usted lo que significaría que los médicos abandonaran los hospitales, los trabajadores sus labores, dejando a la ciudad sin transportes, ni víveres, ni comunicaciones? La presencia de usted y la nuestra en un lugar público, que comentarán la prensa, la radio y la televisión, contribuirán a tranquilizar los ánimos. Me han convencido. Hemos escogido el Club Tropical y la cita es a las 10 esta noche. No lo olvide, colega. Ha llegado el momento en que ustedes nuevamente deberán entrar en acción. Caballeros, a continuación vamos a tener el gusto de presentarles el magnífico ballet del Tropical. Ese no es el ballet del Tropical. ¿Qué pasa? No lo sé, patrón. Creí que usted había contratado otro grupo de artistas. Vamos al camerino. ¿Qué le sirvo, patrón? Thank you.
con el fin de no alarmar a la opinión pública. Hasta ahora se mantuvieron en secreto los numerosos secuestros que han venido ocurriendo entre los habitantes de la ciudad. Es evidente que todo es obra de los marcianos, que así cumplen la amenaza que hicieran. Esta misma noche, ante la presencia de sabios de cuyo testimonio no se puede dudar, fue secuestrado el profesor Ordorica, famoso físico nuclear. Secuestro que viene a sumarse al del conocido sacerdote y filántropo, el padre Lorenzo Fuentes. Por lo tanto, recomendamos que nadie salga de sus hogares a partir de las 19 horas. A partir de aquel momento, los aterrorizados habitantes de la Ciudad de México no se atrevían a salir de sus hogares durante la noche. Yo no quiero ir a ese lugar a donde van a llevarnos. Vámonos a casa, mamita. El único que podrá salvarnos es Santo, el enmascarado de plata. No podemos esperar más tiempo. Tenemos cápsulas de oxígeno solo hasta esta noche. Urge apoderarse del enmascarado de plata y regresar a nuestro planeta. De lo contrario, lo destruiremos. Anunciar por la prensa, la radio y la televisión una lucha en la que tomarás parte esta noche. Santo, tú sabes que la gente está aterrorizada, que nadie acudirá a la arena. Yo sé que el público no asistirá, pero el anuncio surtirá el efecto que yo espero. ¿Y no te das cuenta que esto me costará una fortuna? Yo pagaré. Está bien. ¿Qué te propones? Atrapar a uno de los marcianos. Santo, yo sé que tú eres el mejor luchador del mundo. Pero después de lo que presencié aquella noche en la arena, esas gentes, o lo que sean, son mucha pieza para ti. Lo digo sin ánimo de ofenderte. Está bien. Está bien. Pero yo no estaré presente. No sé por qué acepté. Vámonos de aquí. Tenemos que cumplir. Nos han pagado mejor que nunca. Aunque la mera verdad ya quisiera estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. Cada vez que tú luches, la arena se abarrota de público. Y mira ahora. ¿No es mejor suspender la pelea? Santo, vamos a pararla. ¿Qué objeto tiene todo esto? Lo siento. Vamos a luchar como si hubiera público. Thank you.
enmascarado. No tienes salvación. Lucharé hasta morir. Cuidado, Santo. Voy a desintegrarlo si no se rinde. ¡Aula!
cuidado. Vamos, salgan rápidamente. Sí, vamos. Cuidado, Santo. Para explotar la nave. ¿A dónde va? Tengo que regresar a destruir la nave de los marcianos. No, Santo. Nos servirá para que nuestros hombres de ciencia la investiguen y descubramos los secretos de Marte. Nuestra ciencia avanzará 500 años. Es precisamente lo que quiero evitar. Por favor, Santo. La humanidad, profesor, aún no está preparada para semejante adelanto. Y usted lo sabe. Pero usted morirá en la explosión. ¡Santo! La raza humana se ha salvado momentáneamente. ¿Aprenderá el ser humano la lección o insistirá en sus locos experimentos nucleares hasta desaparecer de la faz de la Tierra?